¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, les cuento algo. ¿Estoy choreando material? Sí. Este es un video que grabé, creo que fue el segundo o el tercer video que grabé en YouTube, que lo puse en lo que tiene que ver en no listado, para que la gente no lo vea. ¿Por qué? Porque fue el primer video que me explotó. La gente en ese tiempo no sabía bien cómo manejarme con YouTube, qué sé yo, qué sé cuándo. Me dejaban mensajes que no eran muy lindos y decidí bloquearlo. Jugó cagonita. Pero en este momento, miren lo que tengo acá, muchachos. Va a jugar cagonita. 3. Escúchame. Entonces, digamos que lo vuelvo a subir, bien, para que lo vean completito, sin cortes. Y tengan en cuenta lo que pensaba antes de los Beatles con los Stones y lo que pienso ahora. ¿Por qué? Porque ustedes preocúpense en si un youtuber o una persona, ¿no? Youtuber o persona, no, no hay persona de youtuber, bueno, piensa lo mismo durante toda su existencia. La idea es evolucionar, la idea es cambiar o involucionar, pero la idea es moverse, ¿bien? La vida en movimiento. Entonces, se lo dejo para que lo vean, tranquilos, que lo disfruten y bueno. Y los que dijeron, che, ya lo viste en directo, Zoom. No, la gente no ve los directos, ¿bien? Ve los videos. Nos vemos, boys. Gracias y disfruten el video. Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva sección del canal, esta sección Versus, que va a tratar de enfrentar, por decirlo de alguna manera, a bandas, artistas, a directores de cine, a videojuegos, ¿por qué no? Y en este caso no se podía empezar con, si se va a hablar de música, no se puede empezar con otra rivalidad que no sea el gran superclásico de la música popular, como son los Beatles versus los Stones. Y estamos hablando de un enfrentamiento clásico que en sí no existió, pero eso lo vamos a aclarar en el transcurso del video, pero quien no sufrió de la estupidez de decirle a alguien: me encantan los Beatles, y que te diga: no, yo prefiero los Stones. Es algo que lamentablemente está instalado en la cultura general y que, bueno, y aprovechándonos de ese mito falso, vamos a intentar hacer un video al respecto. Me gustaría aclarar de qué consta este enfrentamiento. Vamos a tener 6 puntos. 6 puntos en los cuales me parece lo más interesante, que los van a ir conociendo en el transcurso del video, que son los más interesantes en el momento de enfrentar bandas. Yo no digo que estos 6 puntos sean los más importantes en el momento de analizar una banda, ya que hay pocas bandas que cumplan con estos 6 puntos. Pero sí, al momento de enfrentarse con otra, es importante para descifrar a ver qué banda está sobre otra. Así que bueno, todo aclarado, empecemos con el video. Bueno, para este punto voy a usar un coloquio argentino. Los pingos se ven en la cancha. Por ende, los músicos se ven arriba del escenario. Y en este caso, por un lado tenemos a los Stones, que es una de las 10 mejores bandas de la historia en vivo, donde sus canciones le dan una vuelta de tuerca para que sean más viscerales, más bestiales. Y por el otro lado tenemos a los Beatles, que es una bandita de pop decente arriba del escenario, la cual no se pudo desarrollar en vivo por diferentes aspectos, porque no se escuchaban, según habló alguna vez Paul McCartney, porque no tuvieron mucho tiempo en vivo juntos, pero eso no le quita mérito a los Stones para ganarle este punto a los Beatles. Si hay que comparar artista por artista, me gustaría tener presente nada más a la formación original de los Stones, porque fue la que más convivió cronológicamente con los Beatles. Y debo decir que, por ejemplo, a mí Charlie Watts o Charlie Watts me parece un baterista mucho mejor que Ringo Starr. Creo que toda ca gran canción de los Stones tiene un pequeño detalle de batería que, si no estuviera ahí, no sería lo mismo.
Painting Black es el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. Mientras que Ringo era un buen baterista, me gusta mucho su trabajo en los primeros discos de los Beatles, en los discos más pop, más ruidosos, y es un buen baterista que gana más que nada con su personalidad, con lo que era Ringo Starr en sí. Después, bueno, tenemos en bajista tenemos a Bill Wyman, que es un bluesero nato, lleva el blues en la sangre y aparte es un gran bajista de funk. Me parece que es mejor bajista de funk que bajista de blues, pero se nota que su estilo es el blues. Y del otro lado tenemos al gran Paul McCartney, que tocando el bajo tal vez prefiera a Bill Wyman, pero como músico me parece que Paul McCartney es el mejor músico de las dos bandas. Está el mito de que si vos le das un instrumento a Paul McCartney, a la semana ya lo sabe tocar. Y esta versatilidad no se encuentra en ningún otro músico de ninguna de las dos bandas. Tal vez se lo podría nombrar a Brian Jones como versatilidad, ya que aprendió a tocar marimbas, aprendió a tocar el sitar, pero su conocimiento siempre era muy por encima de lo que te podía dar ese instrumento. Y aparte a mí, Brian Jones no me parece muy importante más allá de su imagen y de su estilo de vida y su estilo de ser artista, que es lo que le dio el sello a los Stones. Sin Brian Jones, los Stones no hubieran sido lo que son a nivel presencia, a nivel imagen. Pero igual hubieran sido una excelente banda. Después tenemos, bueno, al punto en el cual tiene mucho que ver el gusto personal. Tenemos por un lado a George Harrison, con un estilo melodioso, un estilo casi de muy pop, un estilo único. Y por el otro lado tenemos a Keith Richards, un Keith Richards que es mejor guitarrista, es un guitarrista más visceral. Creo que Keith Richards debe tener el catálogo más extenso de riffs geniales de cualquier guitarrista que se te ocurra. Está bien, tocó 50 años, pero los mejores riffs están en un lapso de 10 años. Y en mi preferencia, me gusta más el estilo de George Harrison, pero pienso que es mejor guitarrista que Keith Richards en ese sentido. Y por último nos quedan los dos íconos más importantes de las dos bandas, que son John Lennon por un lado y Mick Jagger por el otro. Para empezar hablando de John Lennon, diría que, y esto es una opinión muy personal, que John Lennon es más un ícono que un músico en sí. Como músico es un buen músico, un normal guitarrista, un normal pianista, un extraordinario, excelente y todas las loas que se le puedan decir, compositor. Mientras que por el otro lado, Mick Jagger es la voz del rock and roll. La voz del rock and roll sexual. Me parece que tiene un estilo único. Creo que entra en la categoría de Bob Dylan. En el estilo de voz único que tienen. Por ejemplo, no son los mejores cantantes a nivel de registro de voz. Pero tienen un estilo único. Yo creo que las canciones cantadas por Mick Jagger no las puede agarrar otro cantante y hacerlas de la misma manera. Tiene que darle una vuelta porque quedan ridículo. Y en este caso me parece que en el tema voz, en el tema vocal, gana sin duda Mick Jagger contra cualquier Beatle. Lo que sí hay que decir que los Beatles en el sentido coral y melódico creo que están entre las tres mejores bandas del mundo, junto con Queen y junto con los Beach Boys. Pero esto no quita que este punto se lo lleven
y por bastante diferencia los Stones. Bueno, en discografía quedaría aclarar que es bastante injusto hablar de una discografía de 8 años con una discografía de más de 50 años. Pero así todo, esto habla mejor todavía del ganador de este punto. Es increíble lo que los Beatles hicieron en 8 años a nivel discográfico. Sacaron mínimo 4 discos excepcionales: Rubber Soul, Revolver, el álbum blanco y Abbey Road. Estos 4 discos, que creo que son incomparables para cualquier otra banda, no porque sean, a ver, no porque sean los mejores 4 discos de la historia, no estoy diciendo esto, sino que en el lapso de tiempo hay poquísimas bandas o casi ninguna que haya hecho semejantes antologías en tan poco tiempo. Y encima, rodeados de discos satélites que son geniales también. Los Beatles en sí no tienen un disco malo, más allá de tal vez los 2 primeros, o el Yellow Submarine, que el trabajo de los Beatles estaba muy bien, lo que sobraba un poco era su segundo lado, que bueno, no importa. Pero en este sentido, los Stones tienen excelentes discos: Sticky Fingers, Xylo on My Street, Let It Bleed, El Banquete, pero no son discos completamente redondos y perfectos. Todos estos discos trabajan muy bien en conjunto, más que nada Xylo on My Street, pero el gran problema es que por separado siempre se puede encontrar un tema menor. Y un tema bastante menor. Y esto no ocurre con los mejores discos de los Beatles. Aparte, los Beatles en ese sentido popularizaron el disco conceptual con Sgt. Pepper. Y esto haría que, si bien no lo inventaron, y ya vamos a hablar de lo inventado o no por los Beatles, le da claramente un punto a favor. Y ese punto a favor, más que tienen unos discos impresionantes, le da claramente este punto a los Beatles. Yo siempre me hice la pregunta a ver qué banda tiene más cantidad de mejores canciones que los Beatles. Y esa banda son los Rolling Stones. Sí. Volvemos al tema cronológico. Es injusto decir que unos tipos que crearon música en 8 años pueda competir con una banda de 50 años de longevidad. Pero ¿qué pasa? Las mejores canciones de los Stones, el 80% de las mejores canciones de los Stones se hicieron desde el 66, si se quiere, hasta el 74. En ese lapso de tiempo, que son 8 años, son los mismos 8 años que tuvieron los Beatles de carrera. Entonces estamos hablando de un emparejamiento que no tiene por qué ser injusto para los Beatles. La cantidad de canciones abrumadoras que tienen las dos bandas, que son geniales, no son comparables con ninguna otra banda. Ninguna otra banda llega a ese nivel en el tiempo transcurrido, en tan poco tiempo, y al mismo tiempo en una vida más longeva tampoco. Y los Stones son el ejemplo claro de eso, el claro ejemplo de eso. Este punto yo lo voy a dar como empate y voy a aclarar por qué. Si bien los Beatles eran ingenieros en hacer canciones, eran ingenieros en encontrar el punto exacto para que tu cerebro ame sus canciones, los Stones tenían una manera muy diversa
de hacer canciones. Uno dice el estilo Stone, el sonido Stone. El sonido Stone existe, pero no vive nada más de eso. Y si vos hacés una lista de los mejores temas de los Stone, te vas a encontrar con lo tremendamente diversificado que está su estilo. Es increíble. Mientras que los Beatles están más centrados en el pop y salen de eso, obviamente, pero está más centralizado su estilo. Por eso, por más que los Beatles tal vez tengan una pequeña luz de ventaja sobre los Stones en el sentido de cantidad de grandes canciones, en este punto yo lo voy a dejar en empate. En este caso debo reconocer que le tendría que dar el punto a los Stone claramente, porque si bien el estilo Stone existe, es mentira que es lo único que los Stone hacían, como muchos Beatles fans quieren hacer ver. Los Stone son muy, pero muy diversos. Y los Beatles, en cambio, están un poco encasillados en el pop. Con diferentes estilos, con diferentes maneras, con diferentes arreglos, pero en su mayoría no salen de eso, salvo en ese disco espectacular y renovador que es el White Album. El White Album, leí por ahí que es una enciclopedia del rock, de la música popular. Y no hay manera más acertada de hablar de este disco. Es un disco que incluye todos los estilos personificados en una banda, en un mismo disco. Nos encontramos de todo ahí. Y los Stones no tienen un disco tan versátil. Y estamos hablando de un disco que se hizo, un disco doble, que se hizo en menos de un año, y los Stones, para sonar tan versátiles, necesitaron más de 30 años. Por eso, no puedo darle este punto a los Stones por más que lo merezcan. Así que, lamentablemente, otra vez, empate. Y llegamos finalmente al momento más polémico del video, donde seguramente ustedes me van a insultar y con justificación y razón, pero me gustaría aclarar qué opino yo sobre la originalidad de los Beatles. Para mí, los Beatles fueron originales pura y exclusivamente en lo comercial. En lo musical no fueron originales para nada. Lo que hacían los Beatles musicalmente era, ellos tenían un oído nato para escuchar lo que la gente le gustaba, los estilos que la gente iba incorporando en su subconsciente y en su gusto. Ellos tomaban esos estilos, los perfeccionaban y los llevaban a un nivel inalcanzable hasta para el que había inventado, si existe alguien que invente los estilos. Los Beatles lo hacían de una manera magistral. A ver, Help no fue el primer disco de folk pop, pero podría ser el mejor disco de los Beatles sin ninguna duda. Revolver no es el primer disco, o Sgt. Pepper no es el primer disco de psicodelia, pero es mejor que el 80% de los discos, al menos Revolver, es mejor que el 100% de los discos de psicodelia que andan rondando por ahí. Y así se podría dar con muchos más estilos. Entonces lo que hacían los Beatles eran perfeccionar, ellos perfeccionaban, y perfeccionaban como ningunos.
En vez, en este caso, los Stone inventaron un nuevo sonido, que es el sonido Stone, que era hard rock mezclado con blues, bañado por sexualidad, por decirlo de alguna manera, y un estilo que copiaron 2 millones de veces diferentes bandas, diferentes artistas, y que marcó un ícono en la música popular. El ícono Stone, para mí, musicalmente es más fuerte que el ícono Beatle. El ícono Beatle es la perfección, mientras que el ícono Stone es la originalidad. Por eso, como este punto es originalidad, no tengo que dudar en dárselo a los Rolling Stones. Perdón, Beatles. Y este va a ser el punto más claro y ganado con más diferencia de todos. Cuando hablo de resonancia, hablo de lo importante que fue la banda para la sociedad, no solo para los músicos. Para la sociedad, lo actual que está esa banda a hoy en día, si es una banda que pasó hace mucho tiempo, y lo importante que fue, tal vez en las afueras de lo musical. Y en ese sentido, los Beatles le ganarían a cualquier banda con la que se enfrenten. Los Beatles son una manera de escuchar música. Yo creo que el 75% de los melómanos empiezan escuchando los Beatles. O llegan por una banda determinada. Por ejemplo, yo llegué por Queen a los Beatles. Y lo adoptan como una banda padre de todo lo que escucharon, por más que hayan escuchado bandas anteriormente. Los Beatles te los venden constantemente. Te los ponen en la tele, te los ponen en la radio, te los ponen en las disquerías, te sacan discos nuevos, compilados de 2.000 millones de temas que ya estuvieron en 2.000 millones de compilados. Y eso hace que generación en generación escuche a los Beatles constantemente. Pero esto no es una crítica en sí. Esto es algo a favor, porque las canciones de los Beatles parecen congeladas en el tiempo. Parecen canciones que se hicieron ayer y canciones que se van a hacer mañana. No sufren el paso del tiempo absolutamente para nada. En cambio, algunos de los mejores temas de los Stones son postales de tiempos pasados, por decirlo de alguna manera. De una manera poética, me parezco Spinetta ya. Los temas de los Beatles, por ejemplo, Tomorrow Never Knows. Sí, sé que mi inglés es malísimo, lo único peor que mi inglés es la calidad de la cámara, pero Tomorrow Never Knows, ahí está, vamos a decirlo así, Tomorrow Never Knows. Es un tema que no tiene tiempo. No sabemos de dónde lo sacaron ese sonido, no sabemos de dónde vino, no sabemos de qué época es. Yo pienso que hoy en día se pasa por la radio, encima no es un tema muy conocido de los Beatles. Hoy en día se pasa por la radio, no se dice de qué banda es y se cree que es un tema de Animal Collective, por ejemplo, o de Arcade Fire, o de lo que sea. ¿Se entiende? O sea, es un tema temporal. Y así se podría decir de muchos temas de los Beatles. Por eso, obviamente, este tema, este punto, se lo lleva sin ninguna discusión los Beatles. Y bueno, muchachos, y bueno, gente, mujeres, ¿qué se puede decir? Esto terminó en empate. A ver, yo les voy a ser sincero, no hice todo lo posible para que termine en empate. Yo no quiero que crean eso. Porque la verdad, lo que yo quería hacer era demostrar que las dos bandas son geniales, que es estúpido elegir una banda sobre otra.
Y quería aclarar también que yo vivo en Argentina y Argentina es un país rolinga. No Stone, rolinga. Hay un culto, hay una etnia rolinga que conoce menos de los Stone que mi abuela, por ejemplo. Le decís que te nombren tres discos de los Stone y no saben. Y creen que por vestirse con un jean roto, con una campera de jean roto y con una re. Con una remera de la lengua de los Stones, dejándose el pelo como Mick Jagger en la década de los 70 y bailando ridículamente, se creen que son rolingas y que saben de los Stones y que viva los Stones y qué sé yo. Pero, hablando en serio, acá se le hace culto a los Stones. Yo dudo que haya otro país en el cual los Stones sean tan sagrados como acá. Cada vez que vienen muy seguido, la gente se vuelve loca por ir. Es un mito en el año en el cual vienen. Vos ponés en tu calendario que vienen los Stones y los tenés que ir a ver. No queda otra. Es una misa ir a ver a los Stones. ¿Por qué aclaro esto? Porque tal vez yo siempre tuve el preconcepto de que los Stones son más populares que los Beatles. Y cuando fui creciendo y me fui dando cuenta de las cosas, me di cuenta que estaba completamente equivocado. Son las dos bandas más populares de la historia, las más importantes, las más influyentes. Y por eso de alguna u otra manera me alegro que esto haya terminado en empate. Bueno, no quiero aclarar más. Me gustaría decir también que el mito de este enfrentamiento fue inventado por el primer manager de los Stones para igualar, digamos, en fama, o mejor dicho, colgarse de la fama de la Beatlemanía y toda la gente que quedaba fuera de esa locura se unía a los Stones porque supuestamente eran los chicos malos. Los Beatles eran los chicos buenos y pulcros y los Stones eran los chicos malos y sucios. Todo un mito porque ellos se conocían, se llevaban muy bien. Uno de los primeros éxitos en Inglaterra de los Stones fue escrito por John Lennon y Paul McCartney. ¿Y qué más decir? Excelentes bandas que tenemos que estar agradecidos al cielo de haberlas tenido. Y bueno, este es el fin del video. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Comentarios diciendo que soy un nabo o que soy un genio, preferentemente que soy lindo. Y pulgar arriba si están de acuerdo, pulgar abajo si no están de acuerdo. Y nos vemos en el próximo video.